Es jueves del doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y exsecretario de Relaciones Exteriores. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Igualmente. Como cada jueves. Así es, ¿cómo estás? ¿Qué ves? Pues mira, no la veo porque no la vi desde que salió ya de su casa, pero veo a Elba Esther Gordillo, pues ya absuelta, ¿sí?, ya en libertad. Tengo entendido que se fue de la Ciudad de México unos días, regresará por ahí del 20 porque anunció una conferencia de prensa. Sí. Y entonces veo, Joaquín, pues una situación muy paradójica, más allá de la opinión que cada quien pueda tener sobre la manera en que Elba Esther conducía su vida pública y privada, o cómo hacía política en el sindicato o en la plaza pública, que son temas donde cada quien puede tener opiniones, pero que no deben de estar vinculados a 5 años y pico de arresto por algo que finalmente resultó que no existía. Y lo que no existía, Joaquín, era una prueba mínima, evidencia mínima o cualquier fundamento de las dos acusaciones genéricas de las que fue objeto. Uno, la evasión fiscal. Eso se resolvió hace ya más de un año y el gobierno perdió todo ahí porque el caso no solo estaba mal armado, sino más bien no estaba armado, porque entre otras cosas, antes de acusar a cualquier persona de evasión fiscal en México, Joaquín, se tiene que practicar una auditoría, y nunca hubo auditoría. Pero eso fue lo de menos. Lo del lavado de dinero y de la delincuencia organizada siempre tuvo una gran debilidad, y algunos pues lo mencionamos desde los días subsiguientes a su detención en el aeropuerto de Toluca. No puede haber ni lavado de dinero ni crimen organizado si no hay recursos de origen ilícito. Y los únicos recursos de origen ilícito que podría haber habido, Joaquín, eran los recursos del sindicato, que ella se hubiera apropiado en contra de la voluntad del sindicato, lo cual hubiera sido posible, pero con una condición: que el sindicato lo dijera, que en algún momento el sindicato fuera ante la PGR, ante el juez, y dijera: esta señora se robó mi dinero, quiero que la metan ustedes al bote y que pase el resto de sus días ahí porque me robó estos 2,000 millones de pesos. Pero ahí sí no es de oficio, Joaquín. Si a ti te roban algo mañana, cualquiera de las fotos que tienes en tu estudio ahí, espectacular. No les des ideas. No les doy ideas, pero que me roben a mí cualquiera de mis libros. Pues si yo no hago una denuncia de que fulano de tal me robó un libro, pues no hay delito que perseguir. El sindicato nunca quiso o nunca pudo denunciar a Elba Esther por haber hecho mal uso de esos recursos, y ella siempre alegó que tenía derecho a esos recursos para usarlos como ella quisiera. Bueno, ese es el punto legal. Lo que todos sabemos, Joaquín, es que ella fue detenida exclusivamente por razones políticas en el 2013, por su pleito con Peña Nieto, por cualquiera de varios motivos: la reforma educativa, la campaña electoral, el no haber apoyado a Peña, lo que tú quieras. Y en segundo lugar, todos sabemos que también hay una coyuntura política en la que ella es liberada. Es obvio que a ella, al presidente Peña y al presidente electo López Obrador, a los tres, les convenía que ella saliera antes del cambio de gobierno. A ella porque se ahorra 5 meses, a Peña porque entonces pues sí le echan la culpa, pero finalmente la medio comparte con López Obrador, y a López Obrador porque puede decir: yo no fui el que la liberó. Ahora, la gran pregunta para mí, Joaquín, es cómo es posible, en efecto, en un país donde hay muchísimas otras violaciones al debido proceso y a cualquier proceso judicial decente,
¿cómo es posible que esto se haya producido durante 5 años con una de las personas más conocidas y más odiadas, si tú quieres, en México, sin que mucha gente o que muy poca gente haya elevado la voz? ¿Por qué? Pues porque hubo antes un linchamiento público. Y este es el tema, es decir, la justicia en México, en este caso con ella, sigue siendo función de su impopularidad. Como la gente la odia por las bolsas que compraba, pues entonces no le pareció mal que se soplara 5 años en el bote o equivalente, independientemente de la justicia que se hacía o que no se hacía. Hasta hay gente seria que todavía alega, Joaquín, que como esos recursos del sindicato vienen de la SEP, y lo de la SEP viene de Hacienda, y lo de Hacienda viene de nosotros los contribuyentes, pues ¿cómo es posible que ella dispusiera de dinero de los contribuyentes para comprar sus bolsas en Neiman Marcus? Bien, Chanel. Pues, ese tema lo resolvió la Suprema Corte a propósito de Pemex en el 2010, y a propósito de la Secretaría de Pesca y el Sindicato de Pesca hace 20 años, Joaquín. Sí. Una vez que el dinero público es entregado a los empleados públicos con la retención para su sindicato, es privado, ya no es público. Puede estar de acuerdo con esto o no, pero ya es jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia desde el 2010 en el caso justamente del Sindicato de Trabajadores de Pemex, que es el equivalente, si tú quieres, del CENTE. Entonces, pues estas son algunas reflexiones sobre este tema, más allá de lo personal, Joaquín, donde yo le expresé públicamente desde el primer día de su detención mi desacuerdo con la detención por las razones personales de afecto que le tengo a Elbester, pero que eso no obstaba para que, si el caso estuviera bien armado, pues ni modo, pues ayer supimos que nunca estuvo bien armado. Pues efectivamente, ¿y cómo ves la coincidencia que el día que declara Andrés Manuel López Obrador presidente electo en la madrugada, ella sale de la cárcel? Pues mira, si fuera yo mal pensado, Joaquín, pero obviamente... No, tú no eres. Ya sabes que no, tú lo sabes. Sí, sí. Pero si fuera mal pensado, diría que hay alguien por ahí que no quiere mucho a Andrés Manuel. Porque pues que ella salga el día mismo en que se hace su declaratoria de presidente electo, pues en todo caso le roba cámara, en todo caso empaña esa declaratoria, y en todo caso para alguna gente va a pensar pues que fue él quien logró esa liberación. No, yo no lo pienso, pero hay gente que obviamente lo piensa. Bueno, lo creen, más que pensarlo, lo creen. Sí. Tienes razón. Sí. También es cierto pues que tal vez hay algunas personas que no lo quieren mucho y que escogieron esta fecha. Mira, yo lo que tengo y te digo es que un tribunal unitario determinó que no podía resolver el caso del Elbester Gordillo porque un nuevo criterio de la Corte obliga a que las pruebas recabadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda deben conseguirse con autorización judicial, lo cual no tenía este caso porque en el momento no existía ese criterio, y eso hizo que el tribunal tuviera que determinar no poder resolver el caso, es decir, sobreseerlo, y quedó en libertad. En fin. Pero bueno, también hay que recordar que fueron 5 años sin sentencia. Sí, sí. Es decir, porque le toca a la PGR, eso se nos olvida mucho en México, le toca a la PGR demostrar que ella era culpable. Sí, no, claro. Le tocaba a ella demostrar su inocencia. Sí, en fin, pues sí, es que así era. Este es el país donde todo mundo es culpable hasta que demuestre que es inocente. Lo que pasa es que esto releva la carga, porque el que prueba tiene la carga de probarlo, de demostrarlo, ¿no? El que acusa tiene la carga de la prueba. Así es ya en México y es en todos los países democráticos donde existe el Estado de Derecho. Bien. Bueno, gracias, Jorge. Te mando un abrazo. Buen jueves. Un fuerte abrazo, Joaquín. Que estés muy bien, el doctor Jorge Castañeda, profesor de la Universidad de Nueva York y exsecretario de Relaciones Exteriores.